Pues mira, desde el momento que se presentaron como candidatas para representar a Segorbe, vi en sus ojos un grupo de jóvenes comprometidas, con ganas de participar en las fiestas de forma muy activa, responsables y ante todo con enormes ganas de representar a su ciudad durante todo el año. Ser de la corte no es nada fácil. Deben estar dispuestas a pasar sueño, a pasar momentos de cansancio y a tener buena cara aunque estén enfadadas. Pero en caso, en este grupo nunca vi una mala cara. Sus sonrisas siempre relucían en sus caras y cuando las veía pasar por sus pasacalles y en las inauguraciones siempre estaban muy contentas. Unos padres ya nos conocíamos, otros hemos tenido la oportunidad de conocernos y la verdad que yo te diría que una experiencia muy bonita y enriquecedora, y imagino que durará pues para siempre. Ha sido un año súper bonito, muy bonito, y una forma diferente de ver las fiestas totalmente. Aparte del trabajo, de momentos de prisas, nervios, alegrías, también han habido lágrimas, sobre todo pensando en la gente que no ha podido estar con nosotros. Y bueno, lo hemos pasado fenomenal, nos hemos divertido muchísimo, hemos intentado estar siempre al pie del cañón y hemos afianzado mucho los lazos de amistad que habían entre nosotros. Y luego la experiencia con los padres de la corte, pues es una experiencia muy buena, porque yo conocía a muchos y a otros no, yo conocía a la mayoría y me los conocía de vista y eso, y a otros que no los conocía de vista, que no había hablado con ellos, pues esta experiencia me ha dado la oportunidad de conocerlos y de sembrar con ellos una amistad que espero que dure para siempre. En cuanto a la relación con los padres de la corte y las madres, deciros que para nosotros, para nuestra familia, ha sido una segunda familia. Nuestra relación de amistad pues ha ido creciendo a medida que iban pasando las fiestas. Luego, a nivel con los padres, ha sido también una fiesta enorme. He conocido a gente maravillosa, que hemos hecho una piña muy buena, quedamos aparte de las fiestas, tenemos muy buena conexión. Los recuerdos que voy a guardar de este año son muchísimo mejores que los que tenía de ese año. Yo animaría a todas las niñas a que se presentaran, ya no reinas, pero de la corte sí. Es una experiencia que pienso que es mucho más bonita de infantil que de mayor, por las experiencias que yo he vivido. Ellas nunca perdieron su compostura y su ilusión por llevar a Segorbe en cada uno de los actos a los que asistían. Aunque lloviera, aunque hubieran imprevistos o no salían las cosas como a ella les hubiera gustado. Por ejemplo, uno de los actos que vi que las niñas disfrutaron mucho fue la batalla de flores. Vamos, ahí estaban felices y con una alegría impresionante. Vamos, creo que hasta incluso podríamos participar los padres. Para nosotros ha sido un año muy intenso, pero inolvidable. Sobre todo por haber visto a Ángela tan, tan feliz, por haber conocido tantos lugares y tantas personas que a partir de ahora van a ser amigos nuestros. La verdad es que todo lo que hemos vivido ha superado todo lo que habíamos imaginado. Las chicas de la corte han sido una piña importante. Y la amistad que tienen desde los 3 años se ha visto reflejada en cada momento, en cada acto y en cada circunstancia. Ellas, a pesar del sueño, del cansancio y de todas esas cosas, del dolor de pies que a veces se quejan mucho, pues bueno, la verdad es que se han comportado súper bien, nunca se han quejado de nada, han estado esperando cada momento con ansia, con ilusión, impacientes, lo han disfrutado, lo han vivido a tope. Yo pienso que tanto mi hija como todas pues han asumido la responsabilidad que tenían de ser de la corte de honor de Segorbe, la han llevado con mucha ilusión y nos han empujado también a nosotros a estar con ellas y nos han dado una lección de ser partícipes de las fiestas y de saber estar. Yo creo que para la edad que tienen han actuado muy bien. Pues por ejemplo para Aitana ha sido un sueño hecho realidad, y luego las demás niñas pues las he visto muy ilusionadas, muy al pie de cañón, muy contentas, y la verdad que una cosa muy bonita. Para Ángela ha supuesto vivir un sueño que tenía desde bien pequeñita. Si además ha podido compartirlo con sus amigas, con Alma y con la corte infantil,
vestirse de segorbina es una de las cosas que más le gusta en este mundo, por lo tanto, ideal. Este año para ella ha supuesto hacer amigos, recibir el cariño de mucha gente, de su pueblo, que es muy importante para ella. Es vivir las fiestas desde dentro, ver todo lo que se mueve de las fiestas, porque no es lo mismo ver las fiestas desde fuera, que ver las fiestas siendo tú el protagonista o siendo tu hija, porque tienes que estar en todos los actos, tienes que acudir a todos los actos, y actos que normalmente a lo mejor no acudes o no te fijas, pues siendo tu hija parte de la fiesta te das cuenta del enorme trabajo y que lleva toda la fiesta de Segorbe, de todo lo que conlleva, el esfuerzo que hace la Comisión de Fiestas, el Ayuntamiento, todo lo que se maneja. Para las niñas ha sido un sueño hecho realidad, luego como las han tratado del Ayuntamiento, los chicos de la Comisión de Fiestas, ha sido todo perfecto. Hemos podido valorar el trabajo que supone para el Ayuntamiento de Segorbe y en concreto para la Concejalía de Fiestas, en concreto por su concejal y su Comisión de Fiestas, los cuales han estado en todo momento acompañando a nuestras hijas e intentando que todos los actos lucieran lo máximo. Ella siempre lo dice, que está deseando de ser de la corte mayor, y como ellas, las demás. Y nada, bueno, yo creo que si les preguntarais a ellas, seguro que te iban a decir que ha sido una experiencia inolvidable, que se lo recomiendan a todas las chicas, que se lo han pasado en grande, que volverían a repetir, y sí, a ti, Quique, como ya sabes que muchas veces te han dicho ellas, si no tienes corte, nos llamas que repetimos. Y solamente verle las caras que tenían de satisfacción y alegría, yo creo que eso compensa a un padre por todos los esfuerzos que hace. La verdad es que será un orgullo para nosotros como padres cada vez que la escuchemos decir: ¿te acuerdas cuando fui reina de las fiestas? En vez de decir: ¿te imaginas si hubiera sido reina de las fiestas?